Hi, good evening, everyone. Good evening, teacher. How are you today? Nice. Fine. Okay, excellent. Okay, sorry for the delay. So we are going to begin. Vamos a iniciar entonces. Let me see. So I'm going to start by checking the attendance. Vamos a iniciar con la asistencia, ¿verdad? Give me just a few seconds. Okay. Hold on. So we are going to start by checking attendance. Let me see, Albanelli. Hello. No. Okay, Ana Delmi Herrera. Let me check. Carlos Alberto Meléndez. Present, teacher. Thank you. Claudia Guadalupe Arias. Present, teacher. Thank you. Consuelo del Carmen. Daniel Antonio. Present, teacher. Okay. Daniel Enrique Orellana. Present, teacher. Present. Giovanni Alexander. Present. Hi, good evening. Isabel Beatriz. Bueno. Isabel. Okay. Juan Carlos Peña. Present, teacher. Juan. Present, teacher. Dame la mitad de un cachito. Okay. El Ángel Domínguez. Present, teacher. ¿Quién está pidiendo cachito? ¿Lo van a Present. Ok, escucho cachito y lo primero que se me viene es el café. Ok. Están comiendo pan y la invitan. Sí, cabal, inviten. Por ahí alguien está comiendo cachitos. Yes. Okay, Norma Carolina. Present, teacher. Thank you. Renata Romero. Okay, Reinaldo Castro. Present, teacher. Thank you. Zenaida America. Silvia Zuleima. Present. Thank you. Zuleima Verónica. Xiomara del Carmen. Let me see, I have Daniela Alexandra. Present, teacher. Thank you, and Jenny Carolina. Okay. So, teacher, I am here, Albanelli. Ah, okay. Sorry. No, that's okay, thank you. Ya le respondí por WhatsApp. Sí, teacher, gracias. Vaya, ya sabe. Okay, so we are going to begin. Vamos a iniciar entonces. And now that we have checked attendance, I just need you to tell me if you have questions about the topic that we studied yesterday or if everything is clear. ¿Estuvo claro lo que vimos el día de ayer? ¿O hay alguna pregunta, alguna duda? No. Everything is clear. Podría hacer un repaso, es que yo no estuve en la clase de ayer. Ah, okay, not a problem. So let's make a review about the things we studied yesterday. El día de ayer lo que estuvimos viendo fue los sustantivos contables o no contables. Hold on. So I'm going to share it with you. And also, we were talking about how much and how many. We studied the uses of how much and how many.
So who can tell me when do we use how much? ¿Cuándo usamos el how much? De lo que ustedes recuerdan. How much is used for uncountable nouns? Okay, it is used for uncountable money, time, only. Okay, good. And how about how many? Do you remember? Okay. It's used for countable nouns. Countable nouns. Yes. Yes, for countable nouns and quantity of something. Okay, so I'm going to share a screen right now with you. Les comparto entonces ahorita pantalla. So basically, we started talking about countable and non-countable nouns yesterday. Comenzamos hablando de lo que son los nombres contables o no contables, ¿verdad? Y dijimos que los non-count nouns, que los countable nouns, son aquellos que nosotros podemos contar o que podemos contabilizar. Aparte de ello, habíamos dicho que estos sustantivos también tienen un plural. So we have the example, an olive, olives. A potato, potatoes. We said the non-count nouns are nouns that cannot be counted. Y habíamos dicho que tenemos los no contables, que son aquellos que yo, como lo dice el nombre, ¿verdad?, no puedo contar. Por ejemplo, milk, butter, water, cheese, and rice. La leche, mantequilla, agua, queso y arroz son cosas que yo no puedo contar. One of you said that I cannot count as well, for example, the stars or sun. Habíamos dicho que no podemos contar lo que son las estrellas, la arena, etc. And that was like a brief summary. Esto fue así como un resumen que vimos también. That countable nouns have a singular and plural form. They can use a singular verb or a plural verb. Habíamos dicho también que los nombres contables pueden utilizar lo que es un verbo en singular o en plural. Sin embargo, los no contables no tienen plural. Y siempre se va a utilizar un verbo en singular, okay? And another thing we mentioned is that they cannot use a or an or a number before them. También no pueden utilizar lo que es el artículo indefinido o un número antes de ellos. And something that we mentioned as well is that uncountable nouns are often abstract ideas, liquids or gases made of molar parts, materials, some food, and we have the last information that this will always be uncountable in English. Y teníamos esta información que siempre van a ser no contables en inglés. Ok, después de eso estuvimos viendo lo que es el how much y el how many. Dijimos que el how much lo utilizo cuando hablo de cantidad y, como decía ahí el compañero, lo voy a utilizar con nombres no contables. Ok. La forma en la que yo voy a ir estructurando preguntas, porque esto es más que todo, se utilizan en preguntas, es how much plus uncountable noun. Voy a iniciar la pregunta con el how much y luego el sustantivo no contable. So you can see here in the examples, puede ver en los ejemplos, ¿verdad? Que tengo, how much time do we have to finish the test? How much money did you spend? How much sugar would you like in your coffee? And how much milk is in the fridge? Lo que es el tiempo, dinero, azúcar y leche son cosas que yo no puedo contar. Por eso estoy usando lo que es el how much. Otra cosa que dijimos es que el how much se utiliza con lo que son precios. Si yo quiero saber el precio de algo, utilizo how much is that painting? Or how much are those shoes? How much will it cost me? And how much does it cost? ¿Ok? Ahora bien, con el how many, de igual manera yo quiero saber lo que es la cantidad, pero como lo dice acá, se utiliza solamente con sustantivos contables en plural.
So we have how many plus plural form. How many days are there in January? How many people work in your company? How many cousins do you have? How many books did you buy? And how many countries are there in the world? Okay? Estoy preguntando cuántos días hay en enero, cuántas personas trabajan en su empresa, cuántos primos tiene, cuántos libros compró y cuántos países hay en el mundo. Esas son cosas que yo puedo contar, ¿ok? ¿Hasta aquí está todo claro o hay alguna pregunta? Sí, preguntas. No. Por clear, teacher. Okay. And the others? Porque vamos a hacer un ejercicio solo para ver si es cierto. Okay. And this is about countable and non-countable nouns. Okay. So I have here, are these nouns countable or uncountable? We are going to circle the correct answer. Vamos a ver algunos sustantivos, ¿verdad? Y yo necesito que ustedes me digan si son contables o no contables. ¿Ok? Vamos a iniciar entonces. Vamos a ver... No, quiero ver. Con el primero, veamos. La primera persona que me aparece es... Quiero ver, Reinaldo. Tell me, Rice. Un contable. Ok, so on this one we have that is... Uncountable. So then I have Daniel. Number two. Daniel Antonio. Number two is countable. Ah, okay. Then I have number three, Daniel Enrique. Uncountable. Uncountable. News. Las noticias. ¿Son contables o no contables? Uncountable. ¿Puedo contar las noticias, sí o no? Uncountable. Yeah, those are uncountable. Then I have Carlos Alberto. Job, is it countable or uncountable? Countable. Trabajo, ¿puedo contar el trabajo o los trabajos? No. For me, countable. Okay, so we're going to leave it like that. Lo vamos a dejar así, vamos a ver. Then I have trip. Norma. Uncountable. Uncountable. Okay. Vamos a revisar hasta el final, okay? Then I have pasta, Juan Carlos. Uncountable. Okay. Then I have information, Silvia. Uncountable. Okay. Then I have homework, Giovanni. Uncountable. Okay. I have the next one. Juan. Juan Osmel. ¿Cuál sería la traducción de esa palabra, teacher? Eso es nueva para mí. Ensayo. ¿Sí? Ah, ensayo. Ok. Gracias. ¿Es it countable or uncountable? Juan. Uncountable. Essay. We have an essay. Essay, ensayo. Contable o no contable. What do you think? Contable. Okay. Then we have luggage.
Uncountable. Okay. So we are going to stop there. Nos vamos a quedar hasta el número 10, and I'm going to tell you why. These are the answers that you have given to me. You said that rice is uncountable, chair is countable, news is uncountable, job, you said that is countable, trip, you said is uncountable. Then we have pasta, information, and homework. You said that those are uncountable. We have essay, you said that it is countable, and luggage, you said that it's uncountable. So how do we identify if they are countable or non-countable? I'm going to stop sharing screen. Voy a dejar de compartir pantalla. Y necesito que me digan por qué creen ustedes que son contables o no contables. Contables se puede contar prácticamente. Ajá. Y el incontable es algo como una, como sí, algo que no se cuenta. Okay. Yeah, but I remember that we were seeing some examples. Estuvimos viendo algunos ejemplos, bueno, en las presentaciones. But I can see that in some of them you have doubts. Veo que en algunas tienen como dudas, ¿verdad? So let's see. ¿Cuáles son las dudas? Teníamos, let me just go back there, déjenme regresar ahí. We have job. What do you think? I think it's uncomfortable because you don't quantify the job. Mm-hmm. Okay, let me tell you that on this one, it's a little bit tricky. If you remember yesterday, we saw the word work. Ayer vimos la palabra work, que engloba casi, por decirlo así, el trabajo en general. Ahora bien, job es cuando estoy haciendo referencia a lo que es el empleo, por decirlo así, o también un trabajo. So, for example, you can tell me I have one job, or I have two jobs, I have three jobs, okay? Sometimes I have had three jobs. A veces yo he tenido hasta tres trabajos, ¿verdad? Okay, so that's countable. En ese caso, tenemos que job es un sustantivo contable, okay? What was the other one? ¿Cuál fue la otra en la que teníamos duda? En ensayo, for me, say? Pasta, teacher. Pasta, I don't have if countable or countable. Let me share it again. Ya ahorita les comparto entonces el ejercicio que estuvimos haciendo. Okay, so we have it here. So we have the job is countable and trip. How about trip? On that one, let me tell you that it is countable as well. En esa también tenemos que es contable. ¿Por qué? Porque estamos hablando de viajes. I have a trip. Yo tengo un viaje. Okay. I have a trip to Guatemala next month, for example. Or I have a trip next week to El Tunco, for example. Okay. So that one is countable. Pasta. On that one, you are right. It is uncountable. La pasta, ¿verdad? O los espaguetis. Tenemos que es algo no contable. Okay. Let me see another one. Otra en la que hayan tenido duda. No. Okay. So el equipaje, teacher. ¿Por qué se considera no contable? Es decir, puedo decir, tengo dos... No, decimos dos maletas. Sí, dos maletas. No, tienes razón, olvídelo. Ok.
Yeah, yo puedo decir tengo tantas maletas, o... pero lo que es el equipaje, si usted, no sé si están viendo la presentación en PowerPoint. ¿Sí? No, the word. Yes. Va, permítanme, dejo de compartir entonces. Vaya, acá está la de PowerPoint. Acá lo dice, be careful, uncountable nouns in English. Okay, we have furniture, advice, work, news, information, luggage, and money. Okay, esos son los no contables. Ahora bien, a lo que voy con el ejercicio que estábamos haciendo. Ahora que ya identificamos lo que son contables y no contables, vamos a ver cómo nos quedarían formuladas las preguntas usando el how much y el how many. So, let's see number one. La primera, si yo tengo que es no contable, ¿cómo puedo formular entonces lo que es la pregunta? No me llámenme a la caballería. How much rice do you need? Okay, how much rice do you need? Okay, then we have chair. That one is comfortable. So, ¿cómo me quedaría? How many chairs? How many chairs do you have? Okay. How much news do you read? ¿Cuántas noticias leen, cómo ven, etcétera? Okay, then we have job. Yo tengo un trabajo. How many jobs? How many jobs do you have or does your sister have? The next one, trip. How many trips? Okay. Then we have pasta. How much pasta do you want? Okay, excellent. Then we have information. How much information is there online? Información hay en línea. Okay, excellent question. Then we have homework, la tarea. How much homework? It's their platform. Okay. How much homework is there in the platform? Okay, excellent. Then we have essay. How many essays do you have to write, for example? ¿Cuántos ensayos tienes que escribir? And the last one, luggage. How would the last one be? Sorry, ¿cómo me quedaría entonces la última? How much luggage? Do you lost or do you? Did you lose? No. Okay, good.
So if you can see here, we have applied what we studied yesterday. Hemos aplicado lo que estudiamos ayer, ¿verdad? Lo de los nombres contables, los no contables, el how much y el how many. No sé si esto les ha quedado claro o si hay alguna pregunta o duda. Está claro. Ok. Ok, so if everything is clear, I'm going to move to the new topic for today's class. Si entonces está todo claro, me voy a ir al nuevo tema de la clase de hoy. Y el contenido que vamos a estar estudiando es acerca de las oraciones negativas en presente simple. I remember that you mentioned the auxiliaries that we use when we are talking about negative sentences in simple present tense. What are those auxiliaries? ¿Cuáles son los auxiliares que uso para oraciones negativas? Do and does. Do and does. Okay. And in negative, we use don't and doesn't. So let's compare. Vale, entonces les comparto ahorita pantalla. Quiero ver cómo me quedarían entonces o cómo vamos a formular oraciones. Well, if you remember, we've been talking about daily routines. Si ustedes recuerdan, hemos estado hablando de rutinas. Acá tengo unas imágenes, ¿verdad? Para ver qué tanto recuerdan. What is the first one? ¿De qué es la primera? Dreams. Dream. Okay. What else? Sleep. 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 La hija. Una de sus actividades favoritas, ¿o no? Yes. My favorite activity. Read. Ah, okay. Read. And the next one is? Run. Take a shower. Brush. 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 Your teeth. Teen. Teeth. Brush your teeth. And the next one, what is it? Finish work. Finish work. Finish work? Finish. Okay, let's finish work. And the next one. Read the news. Read the news sería la misma, tanto la segunda como la quinta. Read information. It said hot news. Dice que es, son las noticias más recientes, ¿verdad? So you can see, you can say, check the news. Okay. How about the next one? Breakfast, lunch, etc. And how about the next one? My last. This is a call. Take emails. Call. Emails. Call by cell phone. Ah, okay. Make calls. Make calls. Okay, and the next one. Meeting. Ah, meeting. Wow. ¿Cómo sería? ¿Qué verbo tengo que usar? Meetings. Meeting. Instruction meeting. I can say have or attend. Okay. The next one. Call a taxi. Okay, good. Call a taxi. And then? Drive. Drive a taxi. Okay, if you have a second job, si ustedes tienen un segundo trabajo, excelente. Okay, how about this one? Hacer ejercicio. How?
antes de hacer ejercicios acá. Right now. Homework. Homework. Do your homework. Okay. Do your homework. Okay. And this one. Excellent. Go to gym. Okay. Gym. Exercise. And the last one. Okay. Yeah. Depende de cómo lo veamos. Ustedes me pueden decir cosas. Go to bed. Wake up. Okay. Depende de cómo lo veamos. Okay. So now that we have identified these activities, what I need you to do is the following. I need you to tell me an example, but it's not about you. It's going to be about any of your classmates, co-workers, or family members. For example, I can tell you that my baby sleeps around 10 hours at night. Mi bebé duerme casi 10 horas en la noche. Porque a veces pueden ser hasta las 12 o 14, dependiendo de cómo esté. Okay? So that's what I need you to do right now. Lo vamos a hacer ahorita, ¿verdad? And let me see. We are going to have people that haven't participated yet. Vamos a ver personas que no han participado aún. So let me see. Zuleima. Okay. Zuleima, you're going to tell us a sentence by using the verb read. Usando el verbo leer. I'm sorry. Ay. ¿Usted me está diciendo que con ese verbo hago una oración? No, perdón. ¿Dónde estoy señalando? Es que entré tarde, teacher. Ajá. Read, lee. No le logro comprender qué me dice. I'm sorry, no le logro escuchar bien. ¿Y ahora me escucha? Ahora sí. No le escuché bien qué me estaba diciendo, solo estaba diciendo. Ah, que me va a hacer una oración. Es que entré tarde, discúlpame, que entré tarde. Ok, no hay problema. Necesito que me haga una oración usando este verbo en el que estoy señalando ahora. Read. Read. Read the news. Okay, I read the newspaper. Thank you. Let's see the next one, Norma. I read the news every morning. Okay, I read the news every morning. Let's see, Nelly. Brush your teeth. I brush my teeth every three times today. Three times a day. Okay. Three times a day. Okay. Excellent, Nelly. Let me see the next one, Daniela. Yes. Finish word. Perdón. Yes, but you're going to tell me a complete sentence. Me va a decir una oración completa. Con esa palabra. Sería... ¿Ya no tiene cara? Ay, teacher, no. Tengo la mente en blanco ahorita. Finish word. Podría ser. He
Ay, no sé. Ajá, he. He. Sí, ya se le apagó la carta. He finished work. Finished. Podría ser como a tiempo, no sé cómo on sería. On time. He finished work on time. Okay, remember, third person. Si está hablando en tercera persona, ¿qué le va a pasar a este verbo? Finish. O sea, cambiaría por la ES. No, le agrego ES. Finishes. Finishes. Okay, he finishes work on time. On okay. time. Thank you, Dani. Let's okay. see, Consuelo. Check the news. How do you say noticias? News. Yes, okay. ¿La oración en primera o solo en tercera persona se puede? Hagámoslo en tercera persona. He checks the news every day. Excellent. Ana. How much do you eat beautiful? Beautiful. Breakfast. We have eat breakfast. Desayunar, eat breakfast. So can you say your example one more time? ¿Me puede decir el ejemplo una vez más, por favor? Yes. Did you? Hola. There, do you? Do you? It's beautiful. No, beautiful. Beautiful. Six. O'clock. Vaya, hay una diferencia entre la palabra desayunar y hermoso o hermosa. ¿Ok? Breakfast es desayuno. Beautiful. Las 6 de la mañana. Ajá, pero la pronunciación. Acá es beautiful. Y esta palabra beautiful. Es breakfast. 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 Ok, breakfast. Ah, ok. Ok. So, breakfast. Correcto, excelente, vamos bien. ¿Puede repetir entonces el ejemplo? There's, do you eat breakfast? 6 o'clock. Ok, excellent. Do you eat breakfast at 6 o'clock? Perfect. Let's see, Juan Osmel. Do you make calls to your customers? Okay, I'm sorry. Can you repeat that one more time? ¿Puede repetirla una vez más? Do you make calls to your customers? Okay, excellent. Do you make calls to your customers? Okay, the next one, let me see, we're going to have Silvia. ¿Cuál estás señalando? Permítame, déjame sacar otra vez el poquito o el puntero. Okay, vamos acá. Have or attend meetings. I attend meetings today. Okay, good. The next one, Juan Carlos. She calls the taxi to go to work. Excellent, Juan Carlos. Let's see the next one, Miguel. I have homework. Every day.
Okay, I have homework every day. Excellent. Let me see, ¿quiénes me hacen falta? Norma, ¿ya participó? Okay. Linda. Manuel does exercise every... Excellent. Y pude ver que ahí me levantó la manita Xiomara. ¡Caré todo! ¡No, no, no! Hello. Yes, Xiomara. I go to bed at 11 o'clock. Okay, excellent. So you can see that here we've been using affirmative sentences, but now we are going to start talking about negative sentences. Hemos estado hablando de lo que son las oraciones afirmativas, pero nos vamos a ir a lo que son las oraciones negativas. Hemos revisado acerca de las rutinas, ¿verdad? Así que con las oraciones negativas, just let me tell you that it's not that difficult, no es tan difícil, ¿verdad? So I'm going to share here my presentation. You can see that I have here a comparison between affirmative and negative sentences. Tenemos lo que es una comparación, ¿verdad? Entre las oraciones afirmativas y negativas. And as you mentioned, when I'm using or when I'm talking in negative, cuando estoy hablando de manera negativa, the auxiliaries that I'm going to use are don't or do not and doesn't or does not. Estos son los dos auxiliares negativos que yo voy a utilizar para este tipo de oraciones. So, as you can see here, when I talk about I, we, you, and they, I use don't. And when I talk about third person, he, she, or it, the auxiliary that I use is doesn't. And since I'm using this negative auxiliary, doesn't, the verb will go back to its base form. Como tengo lo que es este auxiliar negativo, el verbo regresa a su forma afirmativa o positiva, ¿verdad? Regresa a su forma normal. Ya no es que este, es o ies, no. Y regresa a su forma normal. Entonces tenemos que las oraciones negativas las vamos a estructurar de la siguiente manera. Primero voy a tener el subject. Then I have don't or doesn't plus the verb in its base form, el verbo en su forma normal, ¿verdad? Y el complemento, plus complement, okay? That's the way how I'm going to structure negative sentences. Así es como yo voy a estructurar lo que son las oraciones negativas. I don't work on Sundays. Yo no trabajo los domingos. We don't like milk, for example. We don't like milk. A nosotros no nos gusta la leche. You don't do exercise. Tú no haces ejercicio. They don't have enough money. Ellos no tienen suficiente dinero. Ahora bien, en tercera persona, he doesn't work, or he doesn't like, he doesn't do, he doesn't have. She doesn't work. For example, he doesn't like soccer. A él no le gusta el fútbol. He doesn't like soccer. She doesn't play the piano. It doesn't have enough space. Okay, si ustedes se dan cuenta, como tengo lo que es el doesn't, el verbo siempre va a ir en su forma normal. Is that clear? Yes, this is clear. Yes? Yes. Are you sure? ¿Seguros? So I go back to this part, but regreso entonces a esta parte. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seguir el orden que está allí. Pero
vamos a hacer ahora una oración negativa de nosotros, ¿ok? Por ejemplo, yo les puedo decir, I don't sleep 10 hours at night. Yo no duermo 10 horas en la noche. Luego, continúa, digamos, Daniel. Daniel Enrique es la primera persona que tengo después. Lo que va a hacer Daniel es decir mi oración y va a decir la oración de él con el siguiente verbo o la siguiente imagen. ¿Cómo lo va a hacer entonces? He can say, the teacher doesn't sleep 10 hours at night. Y luego agrega la oración de él. I don't read or I read the newspaper every morning. Luego tengo a Miguel Ángel. Miguel Ángel va a decir mi oración más la oración de Daniel. Y luego va a decir la de él. Y ahí tengo a Norma. Norma va a decir mi oración más la de Daniel más la de Miguel y la de ella. Y así sucesivamente. O sea, vamos a ir haciendo una cadenita. Y lo vamos a ir haciendo en tercera persona. ¿Ok? En tercera persona. Solo la oración propia, mi oración o la oración propia va a ir en I. Las demás, he, she, o vamos a usar el nombre de la persona. ¿Ok? Is that clear? Yeah, this is clear. Yes. Ok. No, es fácil, ya van a ver, después se acostumbra. I really like ¿Cuál me toca a mí, teacher? Vaya, ya vamos a ver. Tercero. ¿Cuál me? Vaya. Ok. Le voy a hacer, bueno, pueden hacer la oración de manera afirmativa o de manera negativa. Solamente recuerden que la otra persona tiene que respetar. Es decir, si yo comienzo con mi oración afirmativa, Daniel tiene que decir mi oración afirmativa. Si yo la digo negativa, él la tiene que hacer de manera negativa. ¿Ok? Vale, entonces, ¿cuál va a ser el orden? Tengo, voy según pantalla, ¿verdad? Según los que me aparecen primero en pantalla. Así que tengo a Daniel Enrique primero. Luego está Miguel Ángel. De ahí tengo a Norma. De ahí está Linda y Beth. Después tengo a Xiomara. Tengo a Reinaldo. Y a Daniel Antonio. Me quedo con ustedes primero, los demás no se preocupen que siempre van a participar, ¿ok? No es que porque, ah, Daniel es el último, ay, me salvé. No, aquí nadie se me salva, ¿ok? So, remember, acuérdense de cómo los he mencionado porque a mí sí. Ok. Ok. Teacher, ¿cuál es el? Ajá. Repite, ¿cuál me toca a mí? La segunda me toca a mí, Miguel. No, yo diría el primero, Daniel dice el segundo y a usted le toca el tercero. Vale, recuerden el orden porque ahorita ya tengo a Daniel Antonio como el primero, okay. Y ya Daniel Enrique pasó a segundo y así, ¿verdad? So, let's try to remember. Recuerden cómo los mencioné porque como acá yo soy el primero. Me cambia. Ok, so I'm going to begin. I sleep. El tercero era Bruce. Listen, yeah, ok. Por eso ya no están los verbos ahí, ¿verdad? Vamos a ver qué tanto recuerden también. Ok, so, I sleep 8 hours every day. I sleep 10 hours every day. Veamos, el siguiente entonces. Ok. Tengo que decir la suya primero, ¿verdad? Así es. Ahí es como usted la dijo. No, en tercera persona. Sí. She sleep 10 sí. hours. She sleep. Sleep or sleeps. Sleep. Ok. She sleeps 10 hours every day. Ok, ahora la suya con el siguiente. Siempre negativa, ¿verdad? Y en tercera persona. Ok, no, ahí es en primera persona, es usted. I. I don't, I don't, the newspaper in the morning. I don't.
I don't read the newspaper in the morning. Ah, excellent. Vaya, veamos el siguiente. Yo me comí el verbo. ¿Quién era el siguiente? Miguel, si no me equivoco, ¿verdad? Miguel, sí, ahí está Miguel. Ok, vaya, Miguel. Tiene que decir mi oración más la de Daniel. Ok. No puse completa atención ahí, teacher. No sé si la pueden repetir. No, lo que vamos a hacer es que lo vamos a castigar. Va a pasar la siguiente persona y a usted lo vamos a dejar de último. Eso es lo que hacen mis estudiantes. Okay. No me ponen atención, pierden su turno y pasan de último. Ok. ¿Quién iba a decir? Así que vayan escribiéndolo. Lo vayan escribiendo lo que uno va diciendo. Se la pueden repetir. ¿Quién iba después de mí? Yo. Tengo la oración que iba a decir. Ajá, Norma. Ah, ok. The teacher sleep 8 hours every day. Sleep or... Sleeps. Okay. Se me olvidó el nombre de la segunda persona, teacher. Daniel. Don't worry. Daniel don't read the newspapers in the morning. I'm talking about him. Estoy hablando de él. Daniel don't read the newspaper in the morning. Okay, remember. Norma. Si estoy hablando de tercera persona, el auxiliar que uso es doesn't. Daniel. Yeah, I'm sorry, teacher. Daniel doesn't read the newspaper in the morning. Excellent. Ahora díganos la suya. I brush my teeth 3 times every day. Ok, excelente, Norma. ¿Quién iba después de Norma? Yo. Vale, escuchémosla, Linda. Ok. The teacher sleeps 10 hours every day. Daniel doesn't read the newspaper in the morning. Norma brushes her teeth in the morning. 3 times. Norma brushes her teeth 3 times a day. Okay, excellent. And Juan checks the news 2 times a day. Ok, vamos con la del trabajo, donde está el chico en la computadora. Ay, sorry. Juan finishes his work on time. Ok, Juan finishes work on time. Excellent. On time. Let's give her an applause. Excellent. ¿Quién iba después de Linda? Miguel. No era yo. No sé, no me acuerdo. ¿A quién mencioné después de Linda? Yo estoy castigado. Sí, no, Miguel está castigado. Él va a ser el último. Escuela, Miguel. Ajá. No era yo. No, no era yo. Recuerda si había mencionado Reinaldo. No sé si continuaba Reinaldo o Juan Carlos y por último estaba usted, Daniel. De todos modos, ya no me acuerdo. Hay que usar papel y lápiz, compañero. Yo no estaba en esa terna hasta la siguiente. Ah, ok. Vale, veamos entonces, Reinaldo. Ah, era Carlos el que estaba. Ah, no, y me dice. Reinaldo castigado, entonces. También. Vale. Pero vamos a ver, Reinaldo, ¿recuerda?
Solo usted me acuerdo. Teacher sleeps then hour every day. Ajá, okay. And Daniel, he reads newspaper in the morning. No, that was negative. Esa oración era negativa. Daniel, he doesn't read the newspaper in the morning. Excellent. Then we have Norma. Norma, ya no me acuerdo. You can see here the image. Puede ver la imagen. She. Norma, she did tips in the morning. Okay. Then we have the sentence that Linda made. La oración que hizo Linda, ¿cuál era? Linda finished work. Some more, no remember. Finishes work. Finish work. On time. On time. Okay, y ahora díganos la suya con la siguiente imagen. Haga la oración negativa, por favor. I don't read news. Okay, I don't read news, the news. Okay, thank you, Daniel. Okay. Ahora sí, es su turno. Yo, ahora voy yo. Sí, ahora okay. Sí. Ok, the teacher sleeps 10 hours every day. Daniel doesn't read the newspaper in the morning. Uh-huh. Norma brushes her teeth 3 times every day. Norma brushes her teeth. Six, 3 times every day. Excellent. One finishes the work on time. Perfect. ¿Cómo se llama el compañero que estaba? Reinaldo. Doesn't read the news. Okay, now you. I like to eat breakfast. Okay, excellent. I like to eat breakfast. Miguel, ¿está listo? Se me salió. Se salió, no. Hola. Miguel, ese día, la pinche. Ah, no, aquí está, sí, Miguel. O lo dejamos siempre de último, que es el último. De último. Estoy castigado. Ok. No, no, era de último de la primera tanda. Y el último de la tanda era yo. Ajá, tú, yeah, that's right. Vaya, Miguel, entonces okay. Ahora le toca a usted. I don't every... breakfast no. Every day. Remember, you have to tell us the orgasmic sentences okay. Plus yours, okay? Desde el inicio. The teacher sleeps 10 hours every day. Uh-huh. Daniel doesn't to read a newspaper in the morning. Okay. I brush my teeth every day. No, Norma. Norma brushes her teeth 3 times a day. Okay. 30 a day. One finishes work of time. Okay. Time. Then we have Reinaldo. Reinaldo. I doesn't the new. Doesn't read. Doesn't read in the new. Okay. Then we have Daniel. No la noté bien eso. Ah.
Daniel doesn't breakfast every day. He said Daniel likes Daniel, can you repeat your sentence? Breakfast every day. Okay. I like eat breakfast. Okay. Yeah, you said I like to eat breakfast. Okay, and Miguel, now your turn. Ahora es su turno. Díganos su oración. Pero díganosla de manera negativa. I don't No me recuerdo cuál era el verbo. If you can see, we have a cell phone. Si usted puede ver, tenemos un celular. Entonces, ¿qué puedo decir? I don't like notification. Ah, you don't like notifications, WhatsApp notifications? Okay, good. Okay, va, veamos. Necesito un valiente o una valiente para continuar con las oraciones. Si no, voy a ver quiénes me siguen. Va. Según las pantallas, los que no me han participado, tengo a Carlos. De ahí está Silvia. Luego está Consuelo. Giovanni. Y Daniela. Ok, va, continuamos entonces con Carlos. Ok, the teacher sleep 10 hours every day. Uh-huh. Daniel doesn't read newspaper. Ok. Norma brushes your teeth. Hers? Her teeth. Ah, okay. One finish work at time. On time. Reinaldo doesn't read the news. The news. And Daniel, he likes eat breakfast. Okay. And Miguel, he doesn't like notifications. Notifications, okay. And how about you? I have meetings weekly. Okay, excellent. Let's see who's the next person. She sleeps 10 hours every day. He doesn't. ¿Quién continúa? Sorry. Yo. Vaya, casi no se le escucha. Ok. The teacher sleeps 10 hours every day. He doesn't read the newspaper in the morning. She brushes her teeth 3 times every day. Juan finishes work on time. He doesn't read the news every day. He likes breakfast. He likes breakfast. Okay. Miguel doesn't call notification. She has meetings. No le escuché el resto. He or he? I don't call it he. Ah, okay. He has meeting weekly. He has meeting weekly. Okay. And I don't call a taxi. Okay, excellent. Let's see the next person. ¿A quién había mencionado después? A Consuelo, ¿verdad? Creo. Ok, Consuelo. Después va Giovanni y por último Daniela.
The teacher sleeps 10 hours every day. Uh-huh. Daniel doesn't read the newspaper in the morning. Norma brushes her teeth in the morning. Uh-huh. Juan finishes work on time. Okay. Reinaldo doesn't read the news. Daniel Antonio likes breakfast. Likes breakfast. Okay. Miguel doesn't like notifications. Okay. Carlos has meeting weekend. Okay. Silvia doesn't call the taxi. Okay. I do homework in the morning. Okay, excellent. Giovanni. Okay. Yeah, yeah. Homework. Okay. The teacher sleeps 10 hours every day. He doesn't read the newspaper in the morning. She brushes her teeth 3 times every day. Juan finishes the work on time. He doesn't read the news. He likes to eat breakfast. He doesn't like notifications. He has meeting weekly. Okay. He doesn't call the taxi. She does homework in the morning. I do exercise every day. Excellent. And the last one, Daniela. Me. Ay, Dios mío. Es que alguno iba muy rápido, teacher. Los que recuerdo. Ay, no. Estoy hasta nerviosa. Vaya. Teacher sleeps and every day. Daniel doesn't review the newspaper in the morning. Norma brushes. No recuerdo esa. Solo recuerdo que in the morning también. Juan finished work on time. Finishes. Work on time. Daniel doesn't review notes. The news. The news. Okay. Daniel likes eat breakfast. Uh-huh. Miguel doesn't like notification. No sé quién me dijo esa, pero se lo era Carlos. Meeting quickly. Ay, me cuesta esa palabra. Quickly. Y Silvia doesn't call taxi. Y de ahí no recuerdo las últimas porque estaba. Sí. Consuelo. Das. Pero no sé qué dijo ella, anotando. Homework. ¿Cómo? Das her homework, hace su tarea. Her homework y ay no, Daniel creo que era también. No, we had Giovanni. Giovanni, ¿verdad? Sí. Giovanni exercise. No era. Sí. In the morning. Ajá, uh-huh. And you? I get up
6 o'clock. Okay, excellent. Good. Okay, perfect. So now without sharing screens, sin compartir pantalla, de los que no me han participado, ¿hay alguien que me diga todas las oraciones hasta donde la dijo Daniel? Hasta la de Daniel. Yo no he participado. ¿Nos la va a decir todas, Juan? Solo una, creo que me... Bueno, solo una me falta, de Giovanni. La de Giovanni. Bueno, sí, voy a empezar, por ejemplo. Bueno, permítame, Giovanni, ¿sí? Can you repeat your sentence, please? ¿Nos puede decir su oración? I do exercise every day. Okay, I do exercise every day. That's what Giovanni said. Okay, so let's listen to you, Juan. Okay, empiezo. My teacher sleeps 8 hours every day. Daniel doesn't read newspaper in the morning. Norma brushes her teeth 3 times every day. Juan finished his work on time. Reynaldo doesn't read the news. Daniel likes breakfast. Miguel doesn't call notifications. Carlos has meetings weekly. Silvia doesn't call taxi. Carlos does homework in the morning. Perdón, ahí era Consuelo. Ajá, ok. Ajá, es Consuelo does homework in the morning. Giovanni does exercise every day. She gets up at 6 a.m. La última. Okay, and Daniela gets up at 6 a.m. every day. Okay, excellent. So let's give you an applause. Le vamos a dar un aplauso. Excellent. And I'm going to tell you something. Miren que ustedes tienen suerte porque generalmente yo no lo dejo copiar. Es solamente si escuchando, ¿verdad? Memorizando. That's the way I do it. Así es como yo lo hago, ¿verdad? Y así es como me gusta hacerlo. Okay, perfect. So I'm going to check attendance. Voy a repasar lo que es lista otra vez, ¿verdad? Just making sure how many people I have. Quiero saber cuántos tengo. Alba Nelly Reyes. Present, teacher. Thank you. Ana Delmi Herrera. Present, teacher. Thank you. Carlos Alberto. Present. Thank you. Claudia Guadalupe. Okay. Consuelo del Carmen. Present, teacher. Okay. Daniel Antonio. I'm here, teacher. Okay. Daniel Enrique. Present, teacher. Okay. Isabel Beatriz. Juan Carlos Peña. Present. Juan Osmel. Present, teacher. Okay, thank you. Linda Ibera. Present, teacher. Okay, Miguel Ángel. Presente. Okay, Norma Carolina. Present, teacher. Okay, Renata Romero. Reinaldo Castro. Present, teacher. Okay, thank you. Zenaida America. Silvia Zuleima. Present, teacher. Okay, thank you. Zuleima Verónica. Present, teacher. Okay, thank you. Xiomara del Carmen. Present, teacher. Okay, Daniela Alexandra. Present, teacher. Thank you. And Jenny Carolina. Okay. Thank you. Okay. So I just need you to tell me. Sorry. Se me olvidó alguien. You don't tell my name? Really? Giovanni? Giovanni Alexander? Okay. Yeah. Yeah. Pero sí, ahí le tengo que ya le puse asistencia. Thank you. No sé por qué los estaré olvidando.
Sorry, it's not my intention. It's not my intention, okay? So what we are going to do right now is to continue working with more examples about negative sentences. Vamos a continuar trabajando con más ejemplos de oraciones negativas. Okay, luego vamos a ir a los breakout rooms en los cuales ustedes van a hacer sus propios ejemplos. Bueno, vamos a trabajar en el manual también. So if you remember, we said that the way how we are going to structure negative sentences is the same. We're going to have the subject plus don't, el auxiliar negativo, ¿verdad? O doesn't, dependiendo de quién hable, plus the verb. ¿Cómo dijimos que va a ir el verbo? En su forma natural. Ok. Plus complement. So that's the way how I'm going to make negative sentences. Remember. Recuerden, dijimos que cuando hablo de I, you, we, and they, ¿cuál es el auxiliar que utilizo? Don't. Don't. Okay. I use, pero no, me, no mucho me parece ese color. I use don't. Y si hablo en tercera persona, es decir, de he, she, and it, el auxiliar que utilizo es doesn't. Doesn't, ok. I'm going to use doesn't. Vaya, ahora bien, teniendo ya eso en cuenta, necesito que vayamos haciendo nuestros ejemplos. I'll start, voy a iniciar con al menos dos ejemplos. I can tell you that I don't like, son negativas, recuerden, I don't like milk, for example. No me gusta la leche. My son doesn't like to be alone. A mi hijo no le gusta estar solo. Siempre le gusta estar con mamá o papá, ¿verdad? So you can see, I'm giving you here examples of negative sentences. I don't like milk. My son doesn't like to be alone. My father doesn't work. My students don't miss classes. Mis estudiantes no pierden clases, ¿verdad? Siempre están acá conectados a la hora, right? Examples, okay? So you can see that we are using this pattern. Estamos siguiendo lo que es esta fórmula, ¿verdad? Primero el sujeto, luego el auxiliar, don't or doesn't, dependiendo de quienes hable, el verbo, que siempre va a ir en su forma normal, más el complemento. Ahora bien, veamos, ¿quién es la primera persona que tengo? O alguien que no me haya participado, veamos. ¿Tengo algún voluntario de los que no me han participado aún? Mi teacher. Vaya, escuché como a dos o tres personas hablando al mismo tiempo. ¿Me? Hello. Ok. Vaya, escuché a Juan Carlos y escuché la voz de una chica que dijo me. ¿Quién era o quién es? Hola, hello, yo, Xiomara. Xiomara, vaya, ok. Vaya, iniciamos con Xiomara y luego vamos con usted, Juan Carlos. Veamos, Xiomara. Ahí ya vamos a armar una oración. Oraciones negativas. Xiomara, casi no se le escucha. Hola. 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 Okay. Hola, ¿me escucha? Se le escucha bien a lo lejos. Ahí está. Hola. Oraciones negativas. Negativas, correcto. I don't like chicken. You don't like chicken. Chicken. No me gusta el pollo. Ah, okay.
Okay, thank you, Xiomara. Juan Carlos. The teacher doesn't like soccer. Ah, okay. The teacher doesn't like soccer. Okay. Tiene razón, a mí no me gusta. Lo amo, amo el fútbol. Okay. Excellent. Let's see, who is next? ¿Otro voluntario o voluntaria de los que no me han participado? My mother doesn't like... Suleyma, sorry, can you repeat your sentence, please? My mother doesn't... My? Mother? I can barely understand you. My mother? Your mother. Your mother, entonces. Uh-huh, you said my mother doesn't. Doesn't. Like. In the music. Sorry, doesn't like. In the music, reggaeton. Ah, reggaeton music. Reggaeton music. I think that that's the way how it's spelled. Yo creo que así se escribe, ¿verdad? Let's say that that's the way it is written. Okay. Who's next? Let's try to change the verb. Cambiemos el verbo. Hemos usado varias veces like. Tenemos ahora uno nuevo. No importa cómo se escriba, de que no nos gusta, no nos gusta. Okay. Let me see. ¿Quiénes no me han participado? Norma ya. Ana. ¿Por qué tan calladita, Ana? Estaba haciendo la oración. My sister. No, your sister doesn't like mariscos. Okay. Your sister doesn't like seafood. Mariscos. Seafood. Okay. Esos son los mariscos, ¿verdad? Seafood. Okay. Thank you. Nelly. Hello, teacher. My brother doesn't visit the hospital. Okay, excellent. My brother doesn't visit the hospital. Claudia. I don't like the cold. I don't like the cold. What do you mean? You don't like cold weather. El clima frío no le gusta. My son doesn't like soap. Sopa? La sopa? Sí. Doesn't like soup. Okay. Thank you. Let's see. Who else am I missing? ¿Quién más me hace falta? Yo tengo una teacher. Vaya, veamos cuál es la suya. My friends don't go to the beach. Excellent. Don't go to the beach. Perfect. Anybody else have an example? ¿Alguien más que tenga un ejemplo? Yo. Yo, teacher. ¿Quién dijo yo? Yo, Consuelo. Va, okay, escuchemos, Consuelo. I don't work on the weekend. I don't work on weekends. Excellent. Perfect.
Teacher. Uh-huh. Teacher. In my friend don't no es doesn't. Estamos no. hablando del amigo. No, diferente que puede ser my friend. Ah, my friend es amigo, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. My yeah. friend doesn't study English, ¿ok? Sí, es en plural. Sí, correcto. En una es singular okay. y en la otra es plural. Estoy hablando sí, sí. de ella. Y en la otra estoy hablando yeah, yeah. de mi amigo o amiga, él o ella, ¿ok? Yeah. Perfect. Hasta acá. ¿Está todo claro? ¿Hay preguntas, dudas? No. 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 So is everything clear? ¿Está todo claro entonces? Yes. Okay, perfect. Yes. Si no hay preguntas, entonces vamos a ir a la práctica. There is an exercise on your student book. Hay un ejercicio en el manual, ¿verdad? En la página 18, that says that you are going to write 6 negative sentences about you and a colleague. Le voy a compartir pantalla. Hold on, ahorita. This is on page 18, está en la página 18. Van a escribir 6 oraciones negativas acerca de ustedes y algún compañero de trabajo o de todos ustedes como grupo. Okay, so I need you to write 6 negative sentences about you and your classmates. Okay, acerca de ustedes y sus compañeros. Además de ello, les voy a enviar una actividad en el grupo de WhatsApp, la cual ustedes van a ir trabajando también. Siempre con lo que es el do, el does, o el don't, o el doesn't. Oraciones afirmativas. Perdón, o negativa, pero con oraciones negativas. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes. Yes. Ok. Vamos entonces ahorita. Ok, so I'm going to start with the breakout rooms. Vamos a iniciar entonces con los breakout rooms. Lo voy a enviar ya. Y comenzamos a trabajar con esa primera parte de las oraciones negativas de ustedes, ¿ok? Hola, Ana. Ana, ¿me escucha? Ana. Thank you.
Instrumental music. Instrumental music. Music. No. Music ¿cómo? Al revés. Instrumento musical. Instrumental music tiene que ser. I don't play instrumental music. Instrumental music. Ok. Instrumental music. Ajá. Está. Next. Instrumental music. Ah. My mother doesn't like walk to the supermercado. Supermarket. Ah, supermarket. My mother doesn't like walk. My mother doesn't walk to the supermarket. Doesn't like to the supermercado. Yes. Supermarket, sería. Sí, sí, supermarket. Yo tengo una, I don't cook breakfast. I don't cook. No cocino el desayuno. No cocino, I don't. Ajá. I don't cook breakfast. I don't cook breakfast. Juan doesn't, entonces nuestro caso es. Ajá. Nuestro Juan caso doesn't es cook. En tercera persona. Juan doesn't cook. Cook. The breakfast, breakfast, breakfast. ¿Cuál otra tienen? No sé si me quedé yo. I'll be. My mother doesn't walk to the supermercado. Entonces sería. Doesn't walk. No llevaba like, no. Ah, sí, doesn't. My mother doesn't like. Yes, doesn't like walk. Walk. Doesn't to the like. Supermarket. My mother doesn't. Doesn't like. Mel doesn't cook breakfast. Entonces le queda, bueno, escribiéndolo ya, her mother doesn't like go no. Market. My mother doesn't like. Ajá, a su mamá no le gusta. Hair. Caminar. Ah, walk. Caminar. Doesn't like walk. Tu market, agregaría mercado o hasta ahí la dejaría. Hasta ahí, supermercado, supermarket. My mother doesn't like walk. Y nosotros diríamos como the Nelly mothers, así. Ajá, yes. Yes. The Nelly's mother. Pero Nelly's allí van. Compleca. Ahí van dos verbos. Like walk. Pero yo creo que no hay problema, ¿verdad, teacher? No, porque solamente estamos haciendo que si una. Van a usar el verbo like, ahí tiene dos opciones. Walk. Doesn't like to walk, or doesn't like walk. Doesn't like to walk. Sí, o sea, el verbo like le acepta otro verbo, le voy a compartir. Por ejemplo, si yo uso like to walk, or like walking. Ok. De ambas formas es correcta. Like to walk o like walking. Like to walk. Sí, ahí no importa, porque lo que me está diciendo es que a ella no le gusta caminar. Ok. Teacher, y sería like to walk to the supermarket también. Ok, she doesn't like to walk in the supermarket. In the supermarket. Pero ahí sería, no, si es al supermercado, no sería tú, teacher. To the supermarket. Ajá. ¿Qué es lo que no le gusta? No, es que a ella no le gusta, o sea, yo siento que es que, pero estamos hablando que el mercado municipal, ¿verdad? O sea, no le gusta caminar hasta ahí. ¿Es in, teacher? No le gusta caminar al, por ejemplo, o sea, de dirigir al lugar. Sí. Ah, ajá, dirigirse. Ok, va. Sí. Si es de dirigirse, es to the market.
to the market. Okay, doesn't walk to the market. Okay, yes. Okay, la mía sería, my brother doesn't play soccer. ¿Cómo se llama usted, compañero? Perdón. Miguel. Repeat. My brother doesn't play soccer. Doesn't like play. Doesn't play soccer. Ah, doesn't. My brother plays soccer. Entonces esa les queda Miguel brother doesn't play soccer. Okay. Okay, sorry. Ya les envié el documento, el archivo al grupo de WhatsApp, lo que vamos a trabajar después de sus oraciones. So I'm going to share screen. Le voy a compartir pantalla. So you can see that on the first part, you are going to complete each sentence using don't or doesn't. La primera parte, ustedes van a completar las oraciones, ya sea usando el don't o el doesn't, dependiendo de lo que yo esté hablando ahí. La segunda parte, van a hacer esas oraciones en manera negativa, o sea, las van a reescribir, pero de manera negativa. Y la última, las van a reescribir, pero de manera afirmativa. So, for example, Paul likes to play football after school. Si yo la reescribo de manera negativa, me quedaría. Paul doesn't like to play football. Y en el literal se, we don't want to learn English, me quedaría. She doesn't dance a lot of parties. No, la número uno. Ah, perdón. Todas esas oraciones están de manera negativa. Lo que van a hacer ustedes es reescribirlas, pero... We want to learn English. Okay, we want... to learn English. So that's what you are going to do once you finish writing your sentences. Cuando hayan terminado de escribir sus oraciones, eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Ok. Ok, so los dejo para que continúen trabajando. Voy a ver a los demás. Faltan dos oraciones. Daniela, soy la única Daniela, o también usted se llama Daniel. Sí. Usted, Daniel Enrique, pero él dijo el del trabajo. Daniela doesn't do to dance. O chicken, al final lo recuerdo. Cuidado. No se le escucha nada, Zuleima. Si quieren, las voy a leer todas para poder ver si las tenemos bien, porque igual ya vamos a regresar quizás al grupo. Está bien. Y solo esta era de ser. Pues ahorita dijo que sí. No, I said that I was going to send you another activity. Al WhatsApp. Yes, so I already sent it. Ya se las mandé.
So let me share with you what we are going to do. Lo que vamos a hacer cuando hayan terminado sus oraciones es lo siguiente. Okay, so this is a practice about negative sentences. Lo primero que van a hacer es completar cada oración usando el don't o el doesn't. Okay, lo primero que hay que hacer es identificar el sujeto para saber si voy a usar el don't o doesn't. The next part, you are going to make those sentences into negative forms, okay? Esas oraciones las van a reescribir, pero de manera negativa. Okay, so I have the example, Paul likes to play football after school. ¿Cómo me quedaría? Negativo. Paul don't like to play football after school. Okay, Paul don't like. Paul doesn't. Okay, like to play football after school. Así lo vamos a ir haciendo. Y la última parte. Las oraciones son negativas, pero ustedes las tienen que reescribir de manera afirmativa. So tengo la número uno, we don't want to learn English. Quedaría. Las van a cambiar a afirmativas. She does like going to the gym. She does like or she likes? Likes. Okay. Going to the gym. To the gym. Okay. Eso es lo que vamos a hacer. Okay. Cuando hayan terminado. ¿Alguna pregunta? No. 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 Solo vamos a cambiarlas. Si está negativa, positiva. Okay. Excellent. So I let you continue working. Okay, teacher. Thank you. Okay. Entonces, voy a leer esto para que sigamos con la siguiente tarea. La primera sería azul. ¿Y Ana? ¿Xiomara? Lo dejamos así. Ya. También. Seguimos. Parte B. Entonces, continuamos con esta. Acá. Ahí dice hacer mail, hacer. Pero vamos a hacer negativa. Hay que hacer. Tener las siguientes oraciones en negativa, ¿ok? Ajá. Ah, entonces para que sea más fácil solo. Este es. O podemos poner he. Yeah, you don't can say like to play. Permítame, solo la quiero para que no cueste. Creo que no se puede copiar esto. No, no se puede copiar. No, no se puede, sorry. Ah. Oh, no me quedo. Ah, ya, ya no hice escribir, ya no hice escribir. Oops, sorry. Paul doesn't like. ¿Por qué doesn't likes? No, sería ese. Es que el teclado está mal, por eso es que. Sí, de hecho, ahí el doesn't, estoy viendo que le ha puesto tilde, ese no es el apóstrofo. No es el apóstrofo. No, eso es una tilde. Quiero ver. No. No. Se puede encontrarla en el teclado. Ahí está. Ese es más. Ese es, correcto. Ah, ahí sí lo puede copiar, mi bebé, ya de un solo. El dasen o qué sé yo. Ajá. Ok, do you have any questions? ¿Así sería? Hechicería. Okay. Paul doesn't like to play football after school. Okay. Solo le falta el punto al final. Ah, okay. Okay, excellent. ¿Tienen alguna pregunta ustedes? No.
¿No? No. Por el momento. Apóstrofe. I drive. Okay. ¿Cómo lo dejamos? Number 4 sería my dog doesn't want. Doesn't want. To go. Yo creo que es don't porque es my, viene siendo el pronombre I. Ah, yo también tengo duda. ¿En qué? My, number four. Convertirla a sentence, convertirla a negativo. Ajá, va, voy a compartir pantalla. Permítanme, les comparto pantalla. Estamos hablando de la número 4, dice. My dog wants to go. Ah, ok. My dog wants to go for a walk. Y estamos en el dilema si sería my dog doesn't want to go. Vaya, primero, ¿de quién estoy hablando? De mí. De mi perro. Mi perro. Mi perro. Ok, ¿quién es el sujeto? Mío. No. El perro es diferente. ¿De quién es el perro? Mío. ¿Pero de quién hablo? Es Juan. ¿Del perro? Ah, ok. Estoy hablando de el animal. El my lo único que hace es mostrar pertenencia. Es decir, ¿a quién le pertenece? Pero ahí estoy hablando solamente de un perro. Sigue siendo tercera persona. Correcto. Pues es diferente que dijera my dogs, mis perros. Ajá. Okay. Comprendido. You're welcome. My dog doesn't want to go for a walk. You don't need to go to the doctor. He don't watch. Go to the doctor. We don't watch TV for 3 hours every day. Okay. He dances. She doesn't dance a lot of parties. Mm-hmm. We don't watch positive. We want to learn English. Okay, excellent. We want to learn. She likes going to the gym. She likes going to the gym. And Pam and Sam want to go to the park. You have to go to school when you are tired. Child. Diabetic people needs. ¿Por qué need to use insulin. Okay, so we need have to people. Use insulin. Teacher people is. No es tercera persona, ¿verdad? No, es plural. El singular es plural. Plural. Persona, ajá. Sí, person okay. Es singular y el plural es people. Sería diabetic people needs to use insulin. Without S. Need to use insulin.
He works every. He works very hard. He works very hard. I love going to exercise. Okay. Y eso es todo, muchachos. Termina. Finish. Terminar. Finish. Okay, excellent. We are finished. We done. We done. No, done. Okay. Estamos okay. Vamos, es que yo, es que Linda y yo estamos, we read in computer, in cell phone. Cell phone. Y colleague Carlos y Reynaldo, laptop. He use a laptop. They use a laptop, okay. They use an app, yes. And Carlos is, ¿cómo se dice vocero? Is what? ¿Cómo sería vocero? O sea, el que va a decir las cosas de parte de nosotros. Nuestro representante. Okay. So he's the leader of the group. El líder del grupo, cabal. Okay, good. Entonces regresemos a la sala principal. Vámonos ya a revisar entonces. And let's go. Gracias, teacher. Thanks. Ustedes. Vamos a la sala principal entonces. Hi, so we are going to check. Vamos a ver qué es lo que hicieron o qué hicimos. But first of all, tell me, was it easy or was it difficult? ¿Estaba fácil o estaba difícil ese ejercicio que hicieron? So easy, teacher. Yeah, it very was easy. Really easy. That's right. So I need to listen at least some of you with your own examples. Necesito escucharlos por lo menos con sus propios ejemplos. Fueron cuatro grupos, si no me equivoco. Así que necesito una persona por grupo que me lea al menos de 3 a 4 oraciones. Veamos, who's going to be the first one? Mi teacher. Ok, thank you, Giovanni. First, I don't want to drink soda. Okay. I don't like to go later to work. I don't like beach. Okay, excellent. Giovanni, can you choose another person, please, from a different group? Otra persona de otro grupo? Daniela. Okay, Daniela. okay. Los ejemplos, ¿verdad? Sí, los ejemplos, las oraciones. Vaya. I don't go to dance. Sylvia doesn't have a car. Zulema doesn't like coffee. Juan Carlos doesn't watch TV in this moment. Daniel doesn't like work in the night. At night. At night, perdón, gracias. At night, we don't study very much. We don't study very much. Okay, excellent. Thank you. Daniela, can you choose a person from a different group? Ahorita, quiero ver. Carlos Alberto. Okay, Carlos. Okay, Daniel's Motors. Doesn't read newspaper. Okay. Reynaldo doesn't like fried chicken. And Linda's boss doesn't go to work every day. Sir, Linda's boss? Doesn't go to work. Ah, okay. Every day. And I don't drink milk. Okay, excellent. Carlos, another person from a different group. Miguel. Miguel. Okay. I don't play instrumental music.
My brother doesn't play soccer. I don't work on Saturday. I don't like hot weather. Okay. Okay, thank you, Miguel. Excellent. I can see that you've done an excellent job. Puedo ver que han hecho un trabajo excelente. Me parece, ¿verdad? Porque sí, se ve que estamos progresando. And that's something that I really like. I'm going to check the attendance the last time. La última vez. Albanelli Reyes. Present, teacher. Ana Delmi Herrera. Present, teacher. Carlos Alberto. Present, teacher. Claudia Guadalupe. Present. Consuelo del Carmen. Present. Daniel Antonio. Present, teacher. Daniel Enrique. Present, teacher. Giovanni Alexander. Present. Isabel Beatriz. Juan Carlos Peña. Present. Juan Osmel Vizcarra. Present, teacher. Linda Yvette Márquez. Present, teacher. Okay, Miguel Ángel Domínguez. Present, teacher. Norma Carolina. Present, teacher. Okay, Renata Romero. Reinaldo Castro. Present, teacher. Okay, Zenaida América. Silvia Zuleima. Present, teacher. Zuleima Verónica. Present, teacher. Okay, Xiomara del Carmen. Present, teacher. Daniela Alexandra. Present, teacher. Y Jenny Carolina. Okay. Vaya, vamos a revisar rapidito la primera parte, ¿verdad? Solo la primera parte del ejercicio que estuvimos haciendo ahorita. Lo vamos a revisar así rápido. ¿Y a quién le corresponde la tutoría hoy? Mi teacher, va. Claudia. Vaya, entonces sí. La espera. Vamos a revisar las primeras 8 oraciones. So we have, in an emergency, you... What is the don't. Okay, you don't have to fill out forms. Number two, I don't. I don't know my account number. Then we have the bank doesn't pay a lot of interest. Many students don't. Okay, we don't eat turkey on Thanksgiving. Okay, your last name. Don. Your last name? Dawson. Dawson. Sí, estoy hablando de tu apellido. Okay, o tu apellido. We don't like pizza very much. And the last one says Shireen and Rajiv don't like. Okay, don't like to clean the house. Okay, last. Siguientes oraciones, la parte B y parte C, la vamos a revisar mañana, ¿verdad? No sé si hay alguna duda o pregunta de lo que hemos visto en el proceso de la semana o en estas dos horas. Ahorita, teacher, en la que estábamos haciendo, sorry, ¿cómo fue, Daniel? ¿Por qué tú? Dejamos de hacer. Ah, Miguel es el que está hablando. No, yo, Daniel. Va, Daniel, sí, siempre, permítame. Ve, ¿cómo fue? En las últimas que hicimos, bueno, en esta, en la primera, en la A, dice your last name doesn't. Sí. Así es. Sí, porque estoy hablando de segunda persona. Apellido. No, last name es apellido. My last name is Rosales. O sea que es it. Ahí en ese caso es it, Daniel. It sí, lo que pasa es que el your a lo que hace referencia es a quién le pertenece. Ya. Estoy hablando que
tu apellido o su apellido. Diferente es que dijera your last names, sus apellidos, ahí sí ya va en plural. Pero en este caso, estoy hablando solamente de un apellido, ¿ok? Y el your solamente hace referencia de quién es ese apellido. En este caso, digamos, suyo o de ustedes. Va, lo que creo es que vamos a hacer un repaso de los adjetivos posesivos, porque sí veo que les está dando un poquito de problema. ¿Se acuerdan de los adjetivos posesivos, verdad? No. Va, pues vamos a hacer tiempo, vamos a hacer un repaso de my, my. My, your, her, his, their. Okay. Excellent. Sí, vaya, el adjetivo posesivo lo que está haciendo allí es decirme a quién pertenece lo que se está mencionando en cuestión. ¿Ok? Y yo tengo que ver si es singular o plural. En este caso, como hablo de apellido, estoy hablando de uno, es singular. Pero si vengo yo y les digo my cat, ¿de quién estoy hablando? De mi gato. De mi gato, ok. ¿Y de quién es el gato? Mío. Mío, ok, pero ¿de cuántos gatos hablo? ¿De uno o de varios? Uno. Uno, ok. Si yo les digo my cats, ¿de quiénes hablo? De varios. De los gatos, ok. Y el my lo único que hace es demostrar a quién le pertenece. En este caso, a mí. No sé si me he dado a entender. Okay. Sí. Va, pero vamos a hacer un repaso porque sí veo que estamos ahí un poquito, ¿verdad? Nos hace falta un poquito de práctica con ello. ¿Ok? ¿Otra pregunta? De las oraciones, no. Más que todo, yo sé que le pedí, yo fui el que le pedí el listado de quiénes van porque la foto que salió aquí en WhatsApp no me salieron todos. No, solo les mandé los de la semana. Les voy a mandar ya los de la siguiente semana, ¿verdad? Para que estén ahí pendientes también. ¿Ok? Ah, ok. Vaya, pero okay, si okay. En dado caso, digamos, usted quisiera tener la tutoría ahora, puede cambiar con la compañera. En dado caso fuese así, ¿verdad? O sea, ustedes pueden decir, teacher, yo quiero cambiar tutoría con Claudia, por ejemplo, que ella la tiene ahora. Y Claudia puede, le puede decir, ah, sí, no hay problema, o no, yo la quiero ahora, ¿ok? Ahí ya es decisión de ustedes, ¿ok? No, hay que la tenga Claudia. Va, ahora sí. Ok, excellent. So, we are going to stop here. Vamos a quedarnos hasta acá entonces. That's going to be all for today. Thank you so much for coming and see you tomorrow. Okay, see you tomorrow. Bye, guys. Good night. Good night. Good night, teacher. Hi, good evening. No, todavía no se me va. Oh, acá estoy. Ok, va, permítame. Ya se durmieron sus bebés, el bebé. No, usted ahí anda. Anda el gulloroncito porque ahora lo vacunaron. Es varoncito. Sí. ¿Cuánto tiene? Un año y medio. Ay, sí, está pequeñito. Ay, sí. Sí, cuesta, sí. Bastante. Ok, so Claudia, tell me. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo vamos con el inglés? Ay, luchando, teacher. Realmente a mí me cuesta, fíjese, pero me cuesta quizás. Yo las reglas las voy más o menos entendiendo, pero sí, o sea, siento que necesito como más aprender más vocabulario para poder formular, porque eso es lo que yo, o sea, a veces quiero armar la oración
pero no, no sé muchas palabras. Entonces eso es lo que me cuesta para poder armar yo, digamos, una oración o incluso una conversación. Entonces no sé cómo se tendría que estar estudiando algo más específico como para poder tener más vocabulario. Sí, vaya, cuando es de vocabulario, lo que usted puede hacer, no sé si escucha música, puede escuchar música en inglés y de preferencia buscar las canciones subtituladas en inglés. ¿Por qué? Porque si usted está escuchando y está leyendo, lo otro que puede hacer cuando ya las ha escuchado varias veces y ya más o menos se las puede, es buscarla tanto la letra en inglés como ya traducida. Y ya usted va a ir, como ya escucho bien lo que dice, ya se puede dedicar a leer y ahí va viendo el significado de las palabras que uno a veces canta. Aparte que mejora bastante la pronunciación también. Lo otro, sí. Yo en lo personal recomiendo que la música la escuchen de noche. ¿Por qué? Porque como ya todo está más tranquilo, hay más silencio, se escucha hasta más claro. Uno a veces se queda, con que eso dice esta canción, no le había entendido. O lo otro también es que si usted ve películas, series, lo ponga de igual manera con subtítulos. Ahí, mire, va a ver bastante vocabulario. También lo que puede hacer es leer. Mire, no es por hacerle propaganda al lugar, ¿verdad? Pero en el Dollar City venden libros así en inglés para niños. Mire, eso ayuda bastante. Usted los puede comprar y se pone a leer. Palabra que no conozca, la puede subrayar o en un cuaderno aparte la va anotando. Luego, cuando usted tenga tiempo, puede buscar el significado. Hay diccionarios en línea en los que usted puede buscar tanto el significado como la pronunciación de la palabra, y eso ayuda bastante. O si usted quiere vocabulario específico, usted también me puede decir, mire, teacher, fíjese que yo necesito vocabulario, digamos, de la familia. Ok. El material que yo tengo preparado para clase, ¿verdad? Yo le puedo compartir esa información. O me diga, necesito también lo que son audio. Vaya, ok, perfecto. O sea, yo le puedo ir compartiendo eso, no hay problema. Para que usted vaya teniendo más información, más vocabulario. Sí, eso, ¿verdad? Y vaya, ahorita con lo de la clase, sí, ahí ya, como uno ya va entendiendo un poquito más que todo por la gramática, ¿verdad? En la parte de ahorita del 2 y el 12, cuando es para tercera persona, en primera persona, y ya como cuando lleva la S, el verbo, ¿verdad? Y entiendo que cuando se le pone la S es cuando van en primera persona, ¿verdad? No, es en tercera persona. Revés. En tercera persona es que lleva. Ahí es donde lleva la S. Sí. Es que a veces me confunde. Cuando el verbo tiene que llevar S, si es cuando está en primera o en tercera persona. Vaya, le voy a compartir acá. Cuando yo estoy hablando de manera afirmativa, si yo hablo de I, we, you, and they, el verbo siempre va a ir normal. No sufre ninguna alteración. Ahora bien, si yo hablo de he, she, and it, es decir, él, ella o eso, ahí sí aplicamos las reglas que hemos estado estudiando. ¿Ok? Tengo he works, she likes, it has. Y como hemos visto, ¿verdad? Solamente aplica para las oraciones afirmativas. ¿Ok? Positiva. Sí, solo para oraciones positivas. Y solo es con él, ella y eso. ¿Ok? Ya sí. Con los demás, el verbo va normal, sin S. Ok. Esta pantallita nos la manda, ¿verdad, teacher? Esa es una presentación que yo tengo en línea. Les puedo compartir lo que es el enlace para que ustedes la tengan, ¿verdad? O sea, ahí están los usos del presente simple, están las reglas que hemos visto, igual está cómo se hacen las oraciones afirmativas, negativas, y cómo se hacen las preguntas. Vaya, si nos la puede compartir así para poderla. Y créeme que yo a veces quisiera estudiar un poquito más, pero como el trabajo, pues
Me demanda mucho, salgo a las 7, vengo a las 7, 7 y media, entonces me cuesta, ¿verdad? Pero fines de semana vamos a tratar de estudiarlo un poquito más para podernos un poquito más. Ok, mire, y no, vea, la comprendo, si es que eso, sí, yo sé que es algo pesadito, o sea, entre el trabajo y todo lo que uno hace, a veces es de nuevo trabajar. Sí, porque igual cuando vengo, a veces, bueno, hasta ahorita no he cenado, ya no pude cenar porque ya vine ya pasada las 7:30, entonces ya no quedó tiempo. Entonces, pero igual, o sea, estamos haciendo el sacrificio para aprenderlo, pues, así que a poner de nuestra parte. Sí, entonces, sí me puede compartir esos enlaces y voy a hacer lo que usted me dice con la cuestión de las... verlo para el vocabulario, pues, porque eso a veces, no sé, digamos, le cuesta a uno armar las oraciones por la misma dificultad que no tiene muchas palabras. Correcto. Vaya, ya les compartí el enlace. Sí. Ahorita se los acabo de enviar para que lo tengan allí y estén revisando lo que es la presentación. Uh-huh. Ah, vaya. Está bien, teacher. Ok. Sí. Vaya, ¿otra pregunta que usted tenga? Ay, no, teacher, ya, o sea, yo voy a estudiar, la verdad es que lo que tengo que hacer es estudiar ahí la parte de la gramática para poderla entender, o sea, sí, lo que pasa es que de repente uno se confunde, ¿verdad? Ya cuando está haciendo, armando ahí, se confunde con los verbos, se confunde con el uso cuando es en tercera persona y eso, pero realmente ahí es cuestión de que uno lo tiene que estudiar para aprenderse y poderlo aplicar. Ok. Sí, ¿verdad? Es práctica, sí. También, práctica. ¿Y con la plataforma cómo vamos? Sí. ¿Ha podido ingresar? Sí, 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 ahí ya llevo, ya hice los ejercicios que están, y los llevo al día, ahora tengo que hacer el de este día y eso, y no hay problema. Ahí lo voy haciendo cabal el día que, para no irme atrasando. Ok. Así es. Bueno, gracias, teacher. Cuida al bebé. Solo un bebé tiene. Por el momento, sí. Por el momento está bien, dije. Ay, sí. Sí, voy a cuidarlo ya, porque yo sé que es tener así bebés pequeñitos. Ya los míos ya están grandes, pero ya pasé por eso. Ah, ok. Gracias, Claudia. Bye. Feliz noche. Thank you, teacher. Likewise. Bye. Bye.